Muy buenos días, bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Hoy es viernes 27 de noviembre del año 2020, finalizando prácticamente este noviembre para dar paso a diciembre. Un diciembre atípico, un diciembre muy diferente, ¿verdad?, al que hemos conocido hasta ahora, todo esto por el tema de la pandemia. Se debate en el tapete si se debe flexibilizar algunas de las medidas que fueron establecidas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 en República Dominicana. Algunos piden flexibilidad para el 24 y el 31. Yo soy de los que me inscriben en eso. Yo pienso que el 24 y el 31 el toque de queda debe ser suspendido. Es más, debiera hasta declararse no laborable. Entonces tendríamos 24 y 25 libres de toque de queda, y el toque de queda se iniciaría de nuevo el 26, igual que el 31 y el día primero de enero, el 31 de diciembre y el día primero de enero, que en esos días no haya el toque de queda, entonces se comienza el toque de queda de nuevo el día 2 de enero. Esa es la posición que yo tengo y creo que es la más favorable para dar como un espacio de respiro en la población y, por supuesto, que la gente mantenga su cuidado ya de manera particular, pero que no salga a la calle con el temor de que lo van a detener con el negociazo que tienen fiscales y policía de detener a la gente para cobrarle 2.000 y 3.000 pesos de multa. No les importa que le den una explicación, no les importa que le hablen, no les importa que anden corriendo, no, usted está preso. Eso, señores, es una situación terrible. Miren, la encuestadora Gallup hoy ha publicado unas informaciones muy importantes, lo que la gente piensa sobre diferentes aspectos de la vida social y política. Hay particularmente una de ellas que a nosotros nos llama la atención y es la que tiene que ver con la pregunta: ¿cuál debería ser la principal prioridad del presidente Luis Abinader? Pues bien, las respuestas son las siguientes, miren. La mayoría, que es el 15.4% de todos los encuestados, dijo que debería generar empleo, crear las condiciones para generar empleo. Por supuesto, ustedes saben que este tema del empleo se redujo considerablemente como producto de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, la República Dominicana mantenía un ritmo bastante bueno en la cantidad de empleos que habían y también en la generación de empleo. O sea, había una dinámica económica muy interesante, lo que permitía la apertura de una serie de negocios de diferentes índoles, que permitía que mucha gente estuviera empleado. La pandemia ha sido un factor importante para que la gente piense en la importancia de generar empleo, porque, primero, una cantidad importante, cerca de 1 millón de dominicanos y dominicanas, de trabajos informales quedaron suspendidos. Y entraron quizá una parte importante a los programas FASE, que te daba una parte económica, mientras que la empresa ponía la otra parte. El gobierno creo que llegó a poner hasta 8.000 pesos en las cuentas de los suspendidos. Esa cantidad de suspendidos ha ido disminuyéndose en la medida en que se han quitado algunas de las medidas que dieron inicio durante la pandemia en el mes de marzo, abril y mayo. Después de ahí se dieron flexibilidad, lo que se ha reducido considerablemente. Actualmente se hablan de unos 300.000 suspendidos todavía en esa situación. Entonces es importante que se genere empleo, porque además de esos suspendidos se han perdido empleos reales, se han perdido una gran cantidad de empleos, y además de eso estamos hablando de los empleos de los formales. Pero en este país una gran mayoría de las personas, se habla que más del 50% de los trabajadores de República Dominicana están en el sector informal. O sea, estos no están registrados en ninguna plataforma oficial, sino que trabajan en el chiripeo, en la construcción, en algún tipo de actividad que no está formalizada. Entonces, muchos de esos negocios tuvieron que cerrar. Muchos quebraron porque fue insoportable el tiempo de cuarentena y la limitación económica a la que se sometió la gente. Entonces, en esta encuesta, que ¿cuál debe ser la prioridad de Luis Abinader? Generar empleo. Entonces, a ese tema de generar empleo le sumamos el tema de la economía, que es una preocupación que tiene la población, y dice que el gobierno debe prestarle
atención prioritaria, el 11.2. Si entre generar empleo y economía lo sumamos, que son dos factores que van de la mano, estamos hablando, señores, casi un 29% de la población entiende que el presidente Luis Abinader debe priorizar el tema de generar empleo y economía. Y como digo, eso va de la mano. Hay otro elemento que se toca aquí en esta encuesta y que lo revela la encuestadora Gallup hoy, es que de las prioridades del presidente, también la población cree que debe atender el tema de la pobreza. Esto indica que el 3.4% se refirió a ese tema. Y si al anterior 29% le sumamos estos 3.4, estamos hablando de que el 33 más o menos de la población dominicana tiene especial interés en que el gobierno de Luis Abinader se enfoque en generar empleo, se enfoque en la economía, porque una buena economía es una buena generadora de empleo. La reducción de la pobreza, con la generación de empleos hay reducción importante de la pobreza. El tema de la canasta familiar, señores, es otro tema que preocupa a los dominicanos, pero esta vez en 1.9%. Pero eso va del factor económico también. O sea, que estamos hablando que cerca del 35% de los dominicanos, sumado con los aspectos de generar empleo, de economía, de la pobreza, canasta familiar, estamos hablando de que cerca del 35% de la población dominicana tiene seria preocupación y pide al gobierno que se enfoque en eso principalmente, se enfoque en esos aspectos. Otros elementos que se destacan en esta encuesta está mejorar las ayudas sociales. Las ayudas sociales actualmente están los planes FASE y Quédate en Casa, que se generaron por el tema del COVID-19 y porque la gente quedó prácticamente sin trabajar y las empresas quedaron sin producir. Entonces, mejorarla. Ahora mismo lo que se debate es básicamente si van a permanecer o no. Nosotros tenemos una fuente confiable. Óigame bien, esto es una primicia que quizás nada más se va a dar por este lugar el día de hoy. Tenemos la fuente confiable de que el próximo lunes es probable que el presidente de la República realice una rueda de prensa en la que anunciará que se van a mantener estos programas sociales. Los programas sociales generados a partir de COVID, de la pandemia de COVID, como los programas FASE, fase 1, fase 2, el Quédate en Casa, en adición del bono gas, en adición de las tarjetas de solidaridad, se van a mantener. El presidente lo anunciará que se mantendrán. Y eso es una gran noticia para una gran cantidad importante de personas que están a la espera de que la economía dominicana mejore. Así que eso es una primicia que nosotros nos atrevemos a comunicar y el país recibirá esa noticia, si Dios lo permite, el próximo lunes o a partir del próximo lunes. Un tema que es el de combatir la corrupción. El interés de los ciudadanos al ser cuestionados por esta pregunta sobre las prioridades del presidente Luis Abinader, dice que solamente el 0.9% está interesado en que se persiga la corrupción. Entonces, también otra pregunta, acerca de los corruptos del pasado gobierno devuelvan lo robado. Solamente el 0.8% está interesado en ese tema. Y uno dice, pero 0.8 en que los supuestos corruptos devuelvan lo robado y combatir la corrupción, estamos hablando de que tenemos 1.7 entre los dos. O sea, la población dominicana no tiene mucho interés en esos temas de la corrupción. Y yo digo, partiendo de este interés social, porque esto es lo que parece que evidencia, que solamente hay focos, grupos específicos, quizás representantes de la sociedad civil, quizás partidos de oposición en el caso del PLD, están interesados en que se produzca una acción judicial que les lleve a la cárcel y que se recuperen los supuestos recursos que han sido robados. Yo tengo que decir supuesto porque no puedo decir que se lo han robado, ¿verdad? No puedo decir que hay corruptos del gobierno pasado porque no conozco a ninguno ni tengo las pruebas. Ahora, son supuestos corruptos y supuestamente han robado dinero del erario público. Entonces, el país parece, según esta encuesta, no está prestando mucha importancia a este tema, por lo que en ese sentido
Parece que el gobierno de Luis Abinader, digo yo, realmente no va a prestar mucha atención a ese tipo de persecución, porque entonces sería estar dedicando mucho tiempo y esfuerzo a algo que no le va a generar una popularidad interesante o quizá vaya a mejorar su imagen. Digo yo, eso es en base a esa encuesta. ¿Okay? Oigan eso, lo repito, el caso de combatir la corrupción 0.9%. En el caso de hacer que los corruptos o supuestos corruptos del pasado gobierno devuelvan los robados 0.8%, entre los dos 1.7%. Ya ustedes se imaginan, aquí pocos partidos políticos en elecciones alcanzan 1.7%, estamos hablando de que a veces eso no es más que una cifra insignificante. Hay otros aspectos, como el tema de las AFP, devolver el dinero de las AFP a los desempleados, que es un 0.2%, que está de acuerdo con eso, pero a mí me parece que ahí puede haber un error en esa encuesta, porque déjenme decirle que el clamor de que el 30% de los ahorros en los administradores de fondos de pensiones les han devuelto a los usuarios de esta seguridad social, aunque son grupos individuales, ¿verdad? Son grupos específicos que están promoviendo que este dinero sea entregado a los ciudadanos y ciudadanas que cotizan en los fondos de administradores de fondos de pensiones. No es menos cierto que hay un sentimiento arraigado en sentido general, en la gran mayoría del pueblo dominicano, ese sentimiento de que le devuelvan ese dinero, que los quieren. Y también a eso se suma la sensación de que lo que se va a dar de pensión en un futuro no va a ser importante. Además, le sumamos a eso de que hay una cantidad sumamente importante de dominicanos y dominicanas que comenzaron a cotizar en los fondos de pensiones, en las administradoras de fondos de pensiones, que saben que al final de sus 65 años no van a tener una pensión. Entonces tienen cierta cantidad de dinero ahí ahorrado que ellos prefieren que se lo entreguen. Entonces la realidad es eso. El tema del 30% está arraigado en la mentalidad del dominicano. O sea, quiere que se lo den. Usted sale a la calle y le pregunta a cualquier ciudadano, yo lo he hecho. No, yo quiero que me den mi dinero. Entonces, eso, la encuestadora Gallup hoy, no sé qué pasó que recibió estos resultados. Pero la realidad es que estos son los aspectos fundamentales. Hay una serie más de expresiones de la sociedad en esta encuesta Gallup hoy que muestra un porcentaje muy bajito. Por ejemplo, en el orden, en más contacto con la sociedad, tener conciencia en las injusticias, en la agricultura, mejorar sueldos, mejorar los servicios públicos, agua, alcantarillado, arreglo de las calles, sector informal, sector privado, feminicidio, los impuestos, crear vivienda, la niña, todos tienen puntuación de 0.1, 0.2. Pero eso es lo que básicamente se ha concentrado esta encuesta Gallup hoy. Bien, señores, hoy tenemos un invitado especial quien nos va a responder algunas preguntas de interés, de mucho interés. Entre esas preguntas queremos que él nos hable de la pertinencia de mantener la asistencia social por el tema del COVID-19, así como también qué piensa él sobre el endeudamiento en que ya está el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que ya alcanza un 66%, y un tema sumamente importante. El PLD habló a través de una comunicación leída por Domínguez Brito, y en esa comunicación cataloga a la política económica del presidente Luis Abinader como de inexpertos e incoherentes. De él sabremos qué piensa. Vamos a ver nuestra frase célebre y algunas noticias de interés. Regresamos en breve. La frase célebre del Periodista TV para este día es de William Shakespeare. Un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. De William Shakespeare. También pudiéramos decir,
Un hombre o una mujer que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. Frase célebre del periodista TV. Si nos remontamos a muchos años, digamos que a los 12 años de Balaguer, desde entonces los diferentes gobiernos han estado entregando en diciembre para las fiestas navideñas la famosa cajasta a través del Plan Social de la Presidencia. Los productos que contiene esta caja navideña han variado de gobierno en gobierno. Ahora, en la actualidad, el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido no entregar la famosa cajasta, sino que se ha dicho que va a entregar bonos o dineros que serán depositados en las cuentas de los dominicanos. Hemos hecho un recorrido para conocer el parecer de los dominicanos y dominicanas sobre este tema. Que dé dinero. El dinero llegara realmente, me parece que sería bueno, pero el dinero trae corrupción. Lo que lo vayan a distribuir lo van a entregar porque la canasta, aunque lleva alimentos que muchas veces la gente no lo consume porque no les gusta, pero por lo menos son evidentes ahí. Pero está bien, menos lío hay así, menos lío se forman. El fin es que dé para que le dé a los pobres para que hagan su Navidad, pero está bien. Queremos curso legal. No canasta navideña. Entre la aprobación rotunda y algunas reservas, así recibe la población el cambio de las cajas navideñas por bonos, según lo anunció el presidente de la República, Luis Abinader. Este próximo 26 de noviembre se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader. Para el sector político, esto constituye una especie de tregua política, mientras que para empresarios y representantes del sector laboral es un tiempo que mide las intenciones y acciones que seguirán hasta el final del mandato. Para Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en estos 100 días el presidente Abinader se ha esforzado en generar confianza y optimismo en la población. 100 días son poco tiempo para presentar resultados concretos, pero sí son un tiempo suficiente para mostrar señales, para dar optimismo, para generar confianza. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el presidente Abinader, generar confianza, brindar optimismo y hacerle ver a todos los ciudadanos y sobre todo a los sectores de la sociedad que quiere trabajar unido con los sectores para que podamos impulsar este país, sacarlo de esta crisis. Mientras que para el presidente de la misma Asociación de Empresarios, Celso Juan Marrancini, cree que a los 100 días se han logrado mantener la confianza en la política monetaria. Valoramos muy positivamente estos 100 días, tomando en cuenta que es un gobierno que desde su inicio tomó el país con una situación muy adversa de una pandemia y sus efectos en la salud, sociales y económicos. Y bueno, ha logrado mantener la confianza, toda la política monetaria, toda la labor que se ha hecho del Banco Central han sido muy beneficiosas. Tenemos una economía estable, tenemos confianza, tenemos esperanza de que el año que viene sea mejor. De su lado, el sindicalista Gabriel del Río dijo que el gobierno ha demostrado que busca propiciar mejores condiciones de vida para la población. Bueno, el gobierno en estos 100 días ha dado una demostración de interés realmente de empujar al país y de hacer posible que el pueblo dominicano pueda cambiar sus condiciones de vida y los trabajadores a mejorar. Nosotros nos sentimos muy contentos con esta actividad de los 100 días. Queremos felicitar al presidente con mucha sinceridad por su abnegación, por su empuje, y esperamos que podamos continuar siempre con la preocupación del empleo, los despidos que siempre decimos que se dan en los gobiernos, con los cambios, pero que es una gran preocupación. Como consecuencia de las limitaciones que ha generado la pandemia en la vida nacional, algunas personalidades han manifestado la necesidad de extender el tiempo de tregua política conocida como los 100 días. El gerente de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, Tomás Osuna Tapia, reveló que en esa institución se hizo inversiones millonarias en dólares y se endeudó por más de 60 mil millones de pesos durante la gestión pasada. Encontramos una deuda por encima
de 60.600 millones de pesos. Deudas con instituciones del Estado, con suplidores y otros. En los últimos 8 años, el Este tuvo una inversión de 486 millones de dólares. El administrador de Este hizo estas declaraciones en rueda de prensa realizada en la sede de la entidad de Megacentro, en la cual también dijo que las deudas y las inversiones de la pasada gestión responde a un enfoque ineficiente de la inversión y el dispendio de recursos. Bueno, la gestión pasada hizo unas inversiones que no reflejaron ninguna mejoría en los indicadores. Eso es debido a un enfoque ineficiente y por el dispendio que hubo en gasto e iniciativa que no aportan a lo que es la operativa de una empresa de distribución. Osuna Tapia indicó que al asumir el cargo el pasado mes de agosto, los principales indicadores de Edeste presentaban un franco deterioro. El presidente de la Asociación de Micro, Pequeños, Medianos Empresarios de Santiago y el Cibao, René Arias Fernández, hizo un llamado a las autoridades para no adjudicar las licitaciones que actualmente están en curso en el Instituto de Bienestar Estudiantil, INABI. Debe mantenerse la no adjudicación de esas licitaciones, ya que no contaron con la transparencia debida y el libre proceso de participación de todos los MIPYME a nivel nacional. Pidió al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, estar firme con lo estipulado en la resolución del Comité de Compras y Contrataciones de INABI de fecha 29 de julio del año 2020, donde se deja sin efecto las adjudicaciones. Estamos haciendo este llamado al gobierno para que no ceda. No es cierto que ellos son los únicos que pueden suplir al gobierno. Nosotros estamos en capacidad como Federación Nacional de Pequeños y Medianos Comerciantes y tenemos como aliado a la Federación Nacional de Comerciantes, el señor Iván García. Las entidades reclamantes, Asociación de Micro, Pequeña, Medianos Empresarios de Santiago y el Cibao, Asociación Nacional de MIPYMES Distribuidores de Productos Farmacéuticos y la Unión de Comerciantes e Industriales de Santo Domingo, piden realizar nuevas licitaciones en las que participen todos los oferentes. La presidenta del Grupo de Sociedad Industrial Dominicana, Ligia Bonetti, se mostró a favor de la extensión del estado de emergencia y la continuidad de las medidas de prevención del COVID-19. Sin lugar a dudas, la pandemia está afectando al mundo entero y nosotros no somos una excepción. La realidad es que la pandemia está todavía aquí. Se han visto algunos aumentos de lo que tiene que ver con la contaminación, o sea, de las personas afectadas. Lo principal es salvar vidas y el presidente en eso está extremadamente concentrado en que no perdamos vidas en la República Dominicana y eso es sumamente importante, por encima de cualquier otra cosa. Dijo también que el sector empresarial seguirá supliendo los productos para cubrir las necesidades básicas de la población. Y esperamos que podamos seguir con disciplina y orden, rebasando todo el proceso de contagio que tiene esta pandemia. Ligia Bonetti fue entrevistada a la salida del acto de entrega de galardones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana a propósito de la solicitud del gobierno de 45 días más para el estado de emergencia. Señores, COP, ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. Nosotros, como siempre, agradecer la amabilidad de su compañía a esta presentación del día de hoy e invitarles para que estén con nosotros siempre, de lunes a viernes desde las 6:30 por Telecanal 28 y en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Tengan feliz resto del día.
Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.